Hay alguien presente. Es que no sé qué quiero, boludo. Yo duermo acá hoy, la puta madre. Hola, monstruos de la internet, preciosas de sus tías, mis psicodélicas, mis happy girls. Hoy tengo el placer, el gusto de estar con la señorita. Presentate, por favor. Dani Díaz. ¡Dani Díaz! Estamos en un nuevo set que es mi cama, haciendo el loto, la postura de yoga. ¿Estás cómoda? Ponete sí, cómoda. Sí, no estoy cómoda, pero... ¿Estos son press? No, son semipermanentes. Ah, pero están como infladitas. La carita, ¿quién hizo la carita? Parecen porque que se tienen pegan. Muchas capas. Ah, me gusta. ¿Y vos tenés muchas capas? Ah, yo psicología, le hacía la psicología. Tengo muchas capas. ¿Tienes muchas capas? Sí, sí. Como Shrek. Como Shrek. Tetris. La cebolla. La cebolla. La cebolla. Amo Shrek. Yo también amo ¿qué? Shrek. Es una gran cosa que si no sos latina no creo que lo sepas apreciar. Porque si no discrimina a las chilenas, que son casi latinas la mayoría. Sí, hay muchos memes. ¿Qué pasa con Shrek? No sé, es increíble. ¿Qué pasa? Es que es increíble. Es increíble. Bueno, Soy Una Pringada tiene un podcast. Que tiene el cosito de Shrek. Podcast, no sé si... No sé sí, si es lo que dije. No, dije podcast. No, podcast. Otras dije plot, que dije plop twist y es plot twist. Pero la gente no se da cuenta, pasa rápido. Ay, princesa Leila, dije también. ¿Leila? Sí, viejarda, viejarda, pero no importa, pasó rápido, no se dio cuenta. Nadie y aparte lo digo, lo cuento, entonces. ¿Qué estamos diciendo? A un gran hombre, Shrek. Sí, gran hombre. Gran hombre. Gran hombre. Un gran ogro. Y es verdad. Pero, sí. Un varón que no se la da de... Hablando de Shrek me mata. Pero un varón que no se la da de algo que no es, ¿viste? Claro, exacto. Es un ogro, punto. Es un ogro. Si quieren enamorarse de él, bien. Y es una verga gigante. Mal, además. De ogro. De ogro, gruesa. Verde. Verde. Verde sobre todo. Lo verde es el problema. Lo demás... Sí. Capaz que me acoplo. ¿Cuál es tu color de piel de fantasía preferido? Si tuvieras un... ¿Qué? Que si tipo... pudieras elegir un color de tu piel fantasía, ¿cuál sería? Ay, no sé. ¿Vos tenés esa respuesta? No, me lo acabo de preguntar ahora. ¿Tipo? Verde, obvio. ¿Verde? Sí, tipo marcianito. Ah. Está bueno. No, a mí me gusta más azul, tipo Avatar, me parece. Tipo Avatar. Verde puede ser. ¿Viste en los Sims se puede? ¿Jugaste a los sí, Sims? Sí, sí, pero en las versiones tipo... Que se puede poner verde o azul. Yo soy grande. Sos una señora. Soy una señora. ¿Sos una señora? Soy una señora, sí. ¿Sos una señora? Soy una señorita. Una señorita. No te quiero decir señora sin tu consentimiento. Pero no es yo malo, me... señor. Me encanta, señora. No, obvio, señora. Pero qué sé yo, por ahí alguna... Capaz que no se quiere sentir señora. Igual el señoreo no... es lo más. Eso es, no, igual no soy señora. A mí me gustaría ser señora, pero no soy señora. No soy muy... Señora. No, no soy una señora, no, ¿entendés? No. Más pendejita. Más jovial. Sí. Y muy petit, como dijiste vos. Muy petit. Sí, lo primero, que le dije fue, sos muy petit. Es sí. Como así, de este tamaño. El veneno viene en potecitos chiquitos. Ok. ¿Para qué me trajiste, girl? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, cierto! Ya me había olvidado. Ah, no, no. Ahora vamos a ponernos serias ahora. Uf. Es muy fuerte lo que vamos a hacer, chicos. Yo me había olvidado totalmente. Sí. Ay, ¿para qué quiero contar algo? Es por eso se me hacen largos los videos. Estuve hablando mucho con Levon Kennedy. Mwah, kisses, baby. Me hice, tipo, prácticamente amiga. Hablamos todos los días, me llama todos los días. Se ve que tiene mucha necesidad de hablar. Y me cuenta que está muy enojada porque ¿cómo puede ser? Darling, me dice, ¿cómo puede ser que ella, siendo una gran figura, tenga 1800 seguidores en Instagram? Y le digo, te lo hiciste ayer el Instagram, banca claro. Un poco. Pero dice que se va a ir del país porque no tiene seguidores en Instagram. ¡Sí! El nivel de problema me encanta, me encanta. Muy, muy centennial, además, el problema. Así que síganla, es León Kennedy Ock. Que hace poco dice que le dieron el verificado. No, el DNI del padre de Kennedy. Ah. Pensé que el verificado en Instagram, tipo no. Otro problema re importante. Bueno, nada, en fin. ¿Qué fantasía? ¿Conocés la historia, no? No. De ella. Ah, ella dice que es hija de Marilyn Monroe. La señora M.M. Marilyn. Ya. Yeah. Y John Fitzgerald Kennedy. Y la verdad es que lo dice tanto y da tantos datos que uno, aparte viajó a Europa elijo hace creer. Poco. Elegimos creer. Elegimos creer. Elegimos creer. ¡Sí! Ya. ¿Qué cosa decís? Ay, ya es que ya me pongo muy entrevistada. Yo soy una provocadora, pero... Nata. ¿Qué cosa decís? Esto es medio... Me falopa, pero lo creo, ¿entendés? Me hace bien creerlo. Ay, yo no creo nunca en teorías conspirativas, esas cosas. Como que elijo no creer. Entonces elegí no creer. Pero a León Kennedy le creo, por lo poco que me contaste de su historia, yo elijo creer. Cuando la gente dice, mi papá es tal, yo le creo. Claro. Tipo, ¿quién soy yo para decirte quién no es tu papá? No me creo el Avril Lavigne está muerta...
y fue reemplazada por un robot. Como que es re falopa. Claro. Pero si me decís mi papá es Maradona, te creo. ¿Tu papá es Maradona? Mi papá es Maradona. Crees en lo personal porque como no le vas a creer a una persona, pero por ahí en esas cosas que se andan diciendo. Claro, no, eso. No, ah, mira qué bien el análisis. Re bien. Girl, anda a terapia. Girl. Ay, me encanta eso, me encanta que. ¿Te gusta girl anda a terapia? No, me gusta la frase, también me gusta lo que haces, pero me gusta lo que haces, me gusta lo que haces. Ay, gracias. Pero girl, anda a terapia me parece re lindo. Sí. Bueno, dentro de poco sale tu disco, Liminal. ¿Qué significa Liminal? Liminal. Liminal. Tu destino, tu flor. Liminal. Sí. Significa algo así como que no está ni en un lugar ni en otro. Ah, Sí. Qué concepto psicodélico, obviamente, pero también como de cuando te morís, pero no te morís y te ves desde arriba. Una cosa así, eso es reliminal. ¿Te gustan las películas de terror? Sí. Sí, me encantan. Ay, a mí me dan una paz. Mi novia yo me decía, sí. Bueno, te tenés yo me río. Con eso. Sí, me relaja. Y no me río, tipo, hay gente que se ríe de las películas de terror como una forma de protegerse. Tipo, como mecanismo de defensa, como me da miedo, entonces me río. A mí generalmente me suelen dar risa porque me parecen que están mal hechas. Las que están buenas las disfruto, pero la mayoría están mal hechas. ¿No te parece? Que tienen mucho jumpscare, mucho de eso como... Pero vos decís, a mí el gore no me gusta, por ejemplo, porque me da risa. Pero a mí me gusta, por ejemplo, esta película La Invitación, que una mina estuvo drogada durante no sé cuánto tiempo, estaba embarazada, pensó que estaba embarazada de... Ay, re que estoy spoileando todo, pero no importa. Encima no la vi. Ah, bueno, es terrible, es psicológico. Es como... Terror psicológico. Los siete pecados capitales. Es que no es psicológico, porque psicológico es... Es otra cosa. Es turbio. Es turbio. Es habla de la crueldad humana. No, yo hablaba más de pelis tipo El Conjuro y todas esas. Que igual son como... me dan mucho más miedo esas también. Y porque es como paranormal. Bueno, y ¿a vos te da miedo lo paranormal? Es lo que más miedo me da. ¿De verdad? Sí. A mí no, para nada. Por eso como que vos estás con re miedo. Porque, ay, no les contamos lo que... Bueno, a ver. Contalo. Lo cuento yo. Vamos a jugar a la Ouija. Quiero invocar un poco a la protección. Me gustaría que nos pensemos en azul. Yo soy profesora de yoga también. Vos cuídate, vos fuiste a un colegio religioso. Sí, entonces yo ya me persigné. Me parece bien. ¿No te parece también que está bien que haya sido un colegio católico? ¿Por qué? Porque te dio cierta protección. Yo, por ejemplo, a mí no me bautizaron, a mí no me dieron una comunión, yo estoy muy enojada. Ay, pero yo soy muy agnóstica. Porque Dios le da pan al que no tiene Dios. Claro. Entonces me dieron esa protección y yo me la paso por el culo. Claro. Básicamente. A mí me hubiera encantado, tipo, qué fantasía ir a catequesis, qué fantasía. Ir a catequesis me re gustaba. Es más, ¿viste? Fui a una catequesis que no era obligatoria, pero iba porque me gustaba ir a la iglesia, o sea. Qué re lindo. Yo voy a Era como un sentido de comunidad, sí, y de tipo íbamos a ayudar a los enfermos y esas cosas a mí me gustaban. Yo me sentía parte de la comunidad. ¡Viva el Papa! Te sentías una persona solidaria. Una solidaridad útil. Sí, Cáritas. Cáritas. Bueno, cada uno tiene la protección que quiere o que merece. Okay. ¿Sí? ¿Qué tenés, unos talismanes? Yo lo que tengo es un pensamiento mágico, básicamente, tipo papelitos debajo de la almohada. ¿Haces cosas con agua? ¿Magia con agua? Magia con agua. Me da un poco de vergüenza decirlo porque viste que ahora todas están, ay, falsos gurús, pero un poco está bien, un poco de eso me parece que está bien. Ok, cada uno encuentra lo que sea, que busque donde sea que lo encuentre. Me encanta leer. Gran frase. Ay, gran frase. Gran de la señora Daniela Díaz. Redactar como el orto. ¿Tenés segundo nombre? Mi nombre es Dani Solo. ¿Sabías eso? Ah, no sabía. Dani. De hecho, tipo, en el DNI figura como Dani Solo. Bueno, igual no me jode que me digas Daniela. Sí, tipo, la gente me lo dice porque es divertido y yo ya me acostumbré. De hecho, mi nombre es Dani Oloco Díaz. Y me parecía que el Oloco no tenía mucho pegue, mucho... No tenía catch, mucho punch, eso, no tenía punch. Tetris. Entonces me corté a Dani Díaz y ahí quedó. Ese es mi nombre artístico. Dani Díaz es muy Eva Longoria, ponele, una cosa así. Okay. Desperate Housewife, ¿no? Okay. Dani Díaz. Dani Díaz. La vio Mendoza. Bueno, vamos a hacer un poco de ASMR con este unboxing de nuestra Ouija recién llegada, recién comprada. Nosotras queremos explicarles que no es que queremos invocar a fuerzas del mal y que hay una reestigmatización con el tema de la Ouija. No a la ley de los lagartos saca leches de la reserva. En realidad es una manera de sentir de otras cosas, ¿no? Ok. Es un poco. Yo estoy re escéptica. Estás re escéptica. Bueno, por ahí no pasa nada, no importa. Por ahí no pasa nada. Voy a intentar conectarme con la situación, así pasa algo. Pasa algo.
The Ouija. We're going to play the Ouija. No, Ouija board. The Ouija board. The Ouija board. The Ouija board. The Ouija board. This is our unboxing. Oh my god, it's so cute. Have the same image, and there's the moon, and I have the moon on the other side. It's so midsummer. Oh my gosh, it's like a vagina. A beautiful vagina. Respect. Respect the Ouija board. We're not going to kick. We're going to win. Take it out of the plastic envelope. Okay. Instructions in Spanish, please. Okay. Bueno, bien. Esto fue un poco de nuestro ASMR. Ay, qué feo es cuando haces ASMR y después hablas fuerte. Sí, como que... Bueno, a ver, llenemos el espacio. ¡Ah! Ya está. Quería hacer esto un poco. Ah. Ok, bueno, esta es nuestra ouija. Estoy tipo... Me encanta, me la quiero llevar a casa. Es muy linda, se puede comer también acá. Ah, una tabla de quesos me haría. Igual no hay que faltarle el respeto, me dijeron. Bueno, es muy linda, okay. Tiene un sol, una luna. Tiene un quizás, me parece bien, es flexible. Sí, es como quizás. Es apolítico, capaz. Por momentos es apolítico. Es medio libertaria, bueno. Uy, no, hay que leer todo esto. Hay que leer todo eso. Me encontraron leyendo. Lo ideal es que la experiencia se efectúe en una sala silenciosa con una iluminación indirecta para facilitar la concentración. No es recomendable que sean menos de 2 personas, muy bien, o más de 8. Los participantes deben sentarse en torno al tablero, seguidamente practicar una relajación colectiva a fin de conseguir la abstracción mental del mundo que les rodea. La persona más sensitiva debe dirigir la experiencia. Yo creo que sos vos, Daniela. Porque soy de Piscis. Porque sos de Piscis. Sí, sí. Para las que no saben, Dani Díaz es de Piscis. Yo soy Acuario, soy mucho más fría que vos. Sí. Mirá, yo soy Piscis, luna en Piscis. Sos vos, totalmente. Uy, la que se me viene. Esto es mi cuarto, ¿verdad? O sea, acá huelen cosas. No. No estés tan sensible. Está bien, voy a intentar. La persona que dirige la sesión en primer lugar y luego los demás participantes pueden ir haciendo preguntas, pero siempre en orden, demostrando respect. Darling. Las preguntas deben ser claras, cortas, concisas, pidiendo respuestas de las mismas características. Así se conseguirá un buen nivel de réplica. Si no existiese respuesta alguna o hay duda, la persona sensitiva de... ¡Te odio! ¡Te odio! Es que no podía hacer que no esté nada asustada. Asustate un poco. Bueno, respect the Ouija board. Respect the Ouija board. Ouija board. The Ouija board. The Ouija board. The Ouija board. Respect. Ok, let's get started. Hasta ahí llegaron las instrucciones. Si quieres leer las vos, pero si no, todo tenemos tiempo. Por eso yo las leí antes. Bueno, hay que hacer una relajación. Llevamos la respiración hacia abajo, inflamos la panza, aflojamos los hombros hacia abajo, aflojamos la mandíbula, estamos en eje, estamos protegidas, nada nos puede pasar, todas las bicis y los barcos se van haciendo ver en la noche. Y demostramos respeto ante esto, simple, si somos graciosas o divertidas no quiere decir que faltemos el respeto, solamente estamos jugando, no queremos hacer ningún tipo de daño ni que nos hagan, por supuesto, mucho menos. Abrimos los ojos. ¿Querés preguntar? A ver qué puedo preguntar. ¿Hay alguien acá con nosotros que no podemos ver? Hablarle a la ouija igual. Ah, le tengo que hablar a la cosa. Si hay alguien acá, que se haga presente. De. ¿De? ¡Darling! ¿Dani Devito? Dani Díaz. Dani Díaz. Do. Oh. Está cantando. Do you really want to hear me? No, hasta respect. No, sí, respect. Perfect. Perdón. Sorry. Ay, sorry, no, yo duermo acá hoy, la puta madre. Dani o loco. ¿O loco sin H? Sí. Oh my gosh. Soy yo, Queen. Todo este tiempo fui yo. No, hasta encontrémonos. Deo. ¿Hay alguien acá entre nosotros? ¿Hay alguien presente? Queremos hablar, queremos preguntar, queremos...
que no sé qué quiero en realidad. Y queremos saber si estás ahí, Goldy Legrand. ¿Por qué dijiste do? ¿Qué nos querías decir? Eñe. Doña Goldy Legrand. Es la doña Goldy Legrand. Si no preguntas por sí o por no. ¿Voy a dejar de tomar ansiolíticos algún día? ¡Oh my gosh! ¿Qué? Sí. Pregúntalo vos. ¿Voy a dejar de tomar antidepresivos algún día? No. Capaz que no tiene nada de malo que no tome. Ay, pero qué paja. Para mí sí vas a dejar de tomar igual. Sí, pero sí, no... ¿qué sabe? ¿Qué sabe, loca? ¿Qué sabe? Ni siquiera nos dijiste tu nombre. ¿Cómo te llamas? Doñi. Respect. Respect Doñi. Don de Miranda. De no ser nada de curar ese man. León Kennedy me dijo que no haga esto. Ya. Hay alguien entre nosotros. ¿Cómo te llamas? Pronunciate. Decí tu verdadero nombre. Pronunciate. ¡Doña! ¿Quién es Doña? Doña Florinda. Doña Goldy Legrand. Doña Goldy Legrand, ¿sos vos? Mirta te mató. Se parece a mi papá este sol, te juro. ¿Se parece a tu papá? Lo estoy viendo hace un montón, tiene la cara de mi papá, medio como la nariz medio operada de los 90. ¿Y este? ¿El que tengo en el dedo? Ese no se parece. Qué rara la carita esa. ¿Quién hizo la carita? Me gustaría que me hables de tus tatuajes un poco. Me encanta. ¿Son una forma también de exorcizar cosas o te gustó? Sí, pinta esa. Ah, pinta esa cuando te tatuas mucho, ¿no? Yo no me tatúo nada. Me gustaría ser como Noli Custodio, que tiene todos así randoms chistes. Pero los míos son todos como piscianos. Claro. Son todos como, esto significa... Sí, tengo un corazón llorando, o sea. Sí. Todos los piscianos son remo. Mi hermano es de Piscis, sí. Y es como toda su infancia encerrada, tocando la guitarra, así como... Sí, pero también son personas que ayudan a los trabajos interiores. Como a mí me hice la carta astral hace poco y me dice, estás muy para afuera, mamita. O sea, hacer un trabajo para adentro. Tenés que trabajar tu Piscis, encerrate, llorar, pensar en vos, tipo... Y es verdad eso, porque yo soy muy para afuera o lo colectivo. Muy acuario. Acuario. Perdón, doña. Nos distrajimos. Pero vos también nos decís, te preguntamos tu nombre y nos decís, doña. Doña, ¿qué? ¿Estás enojada con nosotros? No. No está enojada. No está enojada, qué bueno. ¿Pero querés que sigamos hablando? Quizás. Se nos termina la tarjeta de memoria. Salta. Quiero saber prácticamente... Sí, vamos a tener un poco más de... ¿Vos necesitas plata? Porque yo necesito un poco de guita. Sí, más plata, quiero saber, sí. O pidámoslo, ¿entrego algo de mí? ¿Entrego algo de mí? No, el alma no, nada de eso, mejor no. Una buena voluntad, tipo, prometo que voy todos los días a hacer yoga. Pero cumplíselo, doña. Sí, puedo llegar a tener un poco más de prosperidad, doña. Queremos plata. Igual no sé si es para pedir deseos esto. Pero bueno, entonces le podemos preguntarnos, ¿hay más plata en nuestro camino? ¿Hay más plata en nuestro camino? Quizás. Es un poco tibia, doña. Es un poco... Medio que no nos dice nada. Bueno, para no decir una sarta de cosas que tengo acá el buche. Bueno, doña, podremos abandonar la sesión y hablar dentro de un rato. Sé que todavía es temprano. Adiós. Dios. Bueno. Rara doña. No tenía muchas ganas de hablar ella. Tenía ganas de hablar. Bueno, muñeca. Por ahí nos vio un poco como esas pendejas. Sí, dijo, me vienen a romper las bolas al plano astral. Por ahí estaba durmiendo una buena siesta de fantasma. Sí. Tranquila. Jacuzzi, sauna, gym. Respect. ¿Cuánto queda? 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Y le mando un saludo a mi amiga Chess, que me prestó esta cámara divina para que nos podamos sentir angeladas. Bueno, a ver, me voy a ver de cerca porque estoy hermosa, porque quiero aprovechar mi cutis, porque quiero aprovechar mis últimos años de vida y de juventud. No me siento hermosa. No, bueno, pero la idea... O sea, estoy reviviendo mi época drag. ¿Sabes cómo se llamaba mi drag? ¿Cómo? Luna de miel. ¡Ah!
luna de miel. Luna de miel. Hola, Yuya, para dulce. Bueno. Ah, no voy a dulce, dulce, dulce de la vida. Me confundí. Bueno, hace un rato estábamos hablando de que sos de la paternal. Sí. ¿Sos de la paternal? Y mi barrio también. Y qué sé yo, me tengo que sentir parte, porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Pero hace cuánto vivís ahí? 2 meses. No, pero yo te lo pregunté antes porque yo soy de la paternal, quería hablar de ella. Yo soy de la paternal desde que nací. Qué genial. ¿Por dónde vivís? Cuchacucha y Nicasio Oroño. Cuchacucha me suena haberla visto porque alto nombre de calle. Como increíble. De haber pasado caminando por ahí. Yo vivo a Artigas. Venimos para acá. Ah, más para la cancha de Argentino Junior. De hecho, el barrio supuestamente se llama Villa General Mitre. Bueno, yo vivía en Mitre también mucho tiempo sola. Me acuerdo que cuando vivía ahí, llevaba mucha gente de noche, hombres, lo que se dice del tipo de hombres. Eran trolos, no era. Mi hermano y mi novio, ¿entendés? Pero cuando decís tipo llevé muchos hombres, uno imagina tipo cogedero. Pero... No, nada que ver, nada que ver. Llevaba trolos, a mi papá trolo, a mi hermano y a mi novio. Y pensaban que yo hacía fiestas, que estaba todo el tiempo con tipos, que era puta. Un día le dijeron a mi mamá, mirá, tu hija no sé en qué andará, como si mi mamá no supiera quién soy, ¿entendés? Y ¿sabes qué hice yo? Le puse detergente en la puerta para que se resbale la vieja que me quería echar, que se puso contenta cuando me iba y todo, para que se resbale. Y después a la noche me arrepentí porque tenía miedo que se resbale de verdad. Pero que vivía ahí también. Sí, vivía abajo. Y dijo eso de mí, entonces yo le puse soretes y detergente. Y después corrí a la noche re perseguida a sacarlo porque dije, no, se va a matar, de verdad, voy a matar a una persona. Se va a matar. Bueno, nada, esa anécdota de la paternal te quería contar, viste, en nuestro barrio. Es tranquilo, es hogareño, es familiar. Bueno, ahí se filmaron los Roldán. Las cosas más sencillas, está la felicidad. ¿De verdad? Claro. La única referencia de Argentina que te agarro es los Roldán. Las Roldán es la de Flor de la B. Flor de la B, los Roldán, qué sí, fantasía cuando ella sale de su pasado, digamos. Sí, entrevistas que fue como, con Mauro Viale. Y Mauro Viale murió. Tendríamos que haber invocado a Mauro Viale. Mauro Viale. Mauro Viale, si estás entre nosotras, decinos. Mauro Viale, Mauro Viale, Mauro Viale, Mauro Viale. No está. Mauro, podemos salir. Adiós. Adiós. Listo. Fue la sesión de Ouija más rápida del mundo. Sí. Es que nadie nos dio bola. En realidad tendríamos que haber estado un buen tiempo y estar compenetradas y luces y todo eso. Pero yo tenía más ganas de hablar con vos. Darling. Los Roldán. ¿Qué sentiste qué cuando Flor de la B hizo yo, eso? Tipo, soy una piba trans que creció viendo a la única piba trans en la tele era Flor de la B. Uh-huh. Entonces para mí era re importante todo lo que le pasaba. Uh-huh. Cuando pasó lo de la pelu, que ella mostró su DNI, porque no me acuerdo quién. La Nata, ¿quién va a ser? ¿La Nata fue? Sí, la Nata le dijo que hacía pis de parada. Fue alguien más. No sé si no fue Viviana Canosa. Bicha Viviana Canosa. ¿Qué les pasa conmigo? ¿Qué bicha que es Viviana Canosa? Soy mamá. Soy mamá. Yo lloré un montón ese día. Y no entendía por qué lloraba. Y después me di cuenta. ¿Pero ya estabas transicionando? No, yo empecé a transicionar a los 18. Bueno, igual bastante chiquita. Sí, bueno, pero eso pasó cuando yo tenía 10. Claro. Ah, mirá, no sabías por qué llorabas. No, yo la amaba Flor de la B, tipo, amaba, la defendía a muerte. Era como, le dicen algo y yo me enojo. Y después me di cuenta de que, bueno, me tocaba muy de cerca. Sí, Flor de la B está muy... Sí, igual eso, como referente no es como que, wow, qué referente trans Flor de la B. Tipo, recién ayer aprendió a decir travesti trans. Sí, es que tampoco... Entonces, claro, eso. Pero... Ojo, porque es nuestra veneno. Vos decís que nuestra... Para mí la de nuestra veneno es la de que pinque pan, la que se acomoda las tetas. Pero tienen la misma historia. Son mujeres trans que la tele las... Sí. Pero como... no fue... Ella siempre quiso ser una princesa. Nunca fue trash. Nunca fue trash. Sí, no. En ese sentido no es nada que ver a la veneno. No, en ese sentido nada que ver. Ella era como modelo. Más igual se agradece. Es como que cuando llega alguien así... Yo no soy trans, por supuesto, no tengo tampoco tanto derecho a decir ay, se agradece, agradezco que... Pero lo que quiero decir es que cuando llegan estos fenómenos que no se reconocen como tales, generan cosas. Entonces se agradece. Uh-huh. Qué sé yo. Hay gente que hizo grandes cosas sin darse cuenta, ¿entendés? Como que ya exista una Flor de la B. Es como... Fue como re importante. Pero sí, no tuvo ese desparpajo de decir, me como el mundo, me chupa un huevo. No, ella... No. Me acuerdo de verla, es re triste, me acuerdo de verla con los ojos re llorosos cuando le preguntaban si era... ¿Pero cómo es tu nombre real? No sé qué le preguntaba. Sí. Mauro Viale. ¿Mauro le preguntaba? Mauro Viale le hizo la peor entrevista del mundo. Yo no puedo ver ese video sin llorar. Y eso que hay ciertas cosas que... Piscis. Todo piscis, boluda. Sí, soy muy...
Pienso que hay ciertas cosas que ya como que después de tantos años de ser trans, técnicamente no te afectan, como chistes transfóbicos, así como esos que son... O sea, cuando un chiste es malísimo, transfóbico, como jaja, travesti. Es un tipo. Ya es como que no te afecta. Pero la entrevista de Mauro Vial es muy difícil de ver, porque la pones en contexto. Y ella era como literalmente la primera mujer trans que vio la tele a ese nivel y le hacían esas preguntas. Era una nena, boluda. Sí. Y Mauro Viale, siendo Mauro Viale. Pero bueno, uno igual, no sé, yo también lo pongo en contexto y eran los noventas. Era otra cosa. Sí. Pero vos no tuviste una infancia tan en los 90, digamos, tuviste una infancia en los 2000. Pero bueno, tus padres eran los de los 90, o sea, vivimos mucha violencia de los 90. Los 90 fueron todo, o sea, fueron violencia, fueron quiche, fueron pop, fue todo. Por la patria, señores, por la patria. Para mí ahí se gestó todo lo que hoy tenemos incorporado como cultura, desde nuestro humor hasta nuestros miedos, idiosincrasia, etcétera, etcétera. Qué terrible ser mujer. Ah, ya empecé a caer. No, pero la otra vez yo decía esto de la fragilidad de la masculinidad. ¿Cómo nos tuvimos que instruir tanto, aprender tanto? ¿Vos te diste cuenta todo lo que sabemos, entendés? Como, y hablas con un chabón y es como... Nada. No tuvo que aprender nada. No hizo ningún trabajo. Entonces yo, la otra vez lo hablaba a Bimbo. Ok, no nos violan, no nos matan, somos los chabones o alguno, qué sé yo, pero no hacen nada. Tipo, no saben lo que es. La otra vez yo le enseñé el concepto a mi novio de la homoafectividad. Ajá. Y dijo, puta, lo usás para todo, ¿entendés? Quedás como un rey, te lo enseñé yo, es lo único que sabes. Nada, eso. Quería hablar de eso, pero no sabía por dónde entrarle. Hablar de esto, vos. Pues igual tenés un novio maravilloso. ¡Ay! Sí. Tengo una buena relación. Claro. Es lo que te estaba diciendo antes. Para mí mi relación es como mi cosa más preciada. Y bueno, es lo que hay. Está bien. Como que la vida me dio depresión, ansiedad, malestares, ir a un colegio católico siendo trans. Pero también me dio una pareja que, tipo, tenemos un gran vínculo. Y somos re compañeros, somos mejores amigos. Somos casi como hermanos. Familia. Somos familia. Es incesto. Es incestuoso. Sí. Sí, de hecho una vez estábamos hablando y me salió a decirle que éramos como hermanos y fue como, no, espera, creo que estamos yendo a un terreno medio incestuoso, pero me refiero a familia. Es cultural lo del incesto. Sí, yo te re pro cogete a tu primo. Hashtag cogete a tu primo. Hashtag cogete a tu primo y por ahí a tu hermano también, medio hermano. Sí, como que con hermanos es un toque más difícil, pero no es mi problema. No, y aparte es cultural, qué sé yo. Escuchá, ¿viste el capítulo de Mujeres Asesinas? No estabas viva. No estaba viva. Estabas muerta. Estabas en el vientre. No, sí me acuerdo de Mujeres Asesinas, pero era muy chiquita. Pues yo también era chiquita, pero lo vi más de grande y hay un capítulo de... Porque me dijeron que está muy buena. De Dolores Fonsi y Romina Ricci, que son hermanos y se aman, y a mí me dio mucha ternura. Y ella lo termina matando y le dice, te amo, mientras lo mata. Y él le dice, yo también. Y se está muriendo. Qué fantasía. Tenés que verla, es re lindo, vos que sos incestuosa. Las únicas cosas así muy viejas que vi son Los Simuladores. ¿Y qué ves entonces? O sea, tenés un consumo muy actual entonces, no sos tan vintagera. Tengo un consumo muy actual y muy cipayo. Muy cipayo, hablas mucho en inglés, darling. Soy bilingüe, darling. I'm bilingual, darling, of course. Of course. Bueno, fuiste a un colegio que te enseñó lo que es el primer mundo. No sé, en realidad como que me crió Glee. Eso es lo que pasó. A mí me crió Glee. Bueno, ay, pobre, se murió tanta gente de Glee. Es imposible ser fan de Glee, tipo, llorás todos los días. Me crió Glee, entonces me crié escuchando música tipo yankee, viendo series yankees, esas cosas. Pero Estados Unidos, loco, el mejor país, digamos la verdad. El mejor país. Tiene ¿Te todo. ¿Te gusta? Sí. ¿De verdad te gusta? Sí. Ay, para mí es horrible. Más y allá sí, de... Sí, consumís todo. Y bueno, porque... Bueno, sí. Las cosas que producen, buenísimos. Tipo, las galletitas de todos los colores, tamaños y formas. La comida, tipo, todo debe ser genial. Pero tipo, te compras un arma en un kiosco y matas gente en la escuela. O sea, son un desastre, son boludo. Son todos, son la psicodelia misma. Pero quiero decir... Ay, acá me mata Javi cuando hago esto. Sí, yo no te hablo de eso, pero tienen una industria, ¿viste? Soy una pringada, que es como una fantasía para ella Estados Unidos. A mí me pasa lo mismo, ¿entendés? Sí, como, es una fantasía. Es una psicodelia total. Yo soy la mina más... Yo fui concebida el 25 de mayo. ¡Salud! Yo soy la mina más patriota que hay acá. De verdad, mi papá... Igual sos asqueroso, mi papá. Bueno, pero también, tipo, sos hija de una vedette. Eso tiene que ver un poco con que sepas tanto de cosas de acá, ¿no? Yo sé todo de acá. Sé todo. Yo no sé nada.
Yo ¿Pero tipo... viviste en otro país? Párate un poco derecho porque me ponen un poco. Tengo un problema con la postura, y tipo, no puedo. Yoga, boluda, damos un poco de yoga. Yo estoy haciendo con él. Cuando fui a yoga fue la mejor época de mi vida. ¿Ah, sí? Me cambió totalmente. La postura, la mente, la todo. Amaba ir a yoga. Si una tiene Dejé hábitos... por la pandemia. Ah, pero por... Porque cerró. Es una excusa. Esa. Bueno, pero cerró el lugar, no podía ir. Y ahora, tipo, quiero volver, pero me mudé, no sé a dónde ir. Juntémonos a hacer yoga. Yo estoy haciendo yoga con él, namasté. ¿Viste que uno ¿Quién tiene... es él? Él es mi roommate, que un día vamos a hacer un video con él, mi asistente de ¿Sí? cámara también. Yo quiero ver ese video. Es un amor. Decimos siempre es que un gran personaje. Que tenemos una relación tipo Brittany Murphy y Dakota... ¿Dakota qué? Fanning. Dakota Fanning, esa película, somos como mi roommate y yo somos un poco eso. Es un gran personaje del Marteverso. Ay, Marteverso, me encanta. Cuchi, cuchis. Acá han pasado mucho marica, se viene a dormir acá, pero él es el elegido. Mucho casting acá hubo. Mucho casting. Casting Sabana no, pero casting roommate hubo mucho y quedó el elegido. Ah, ¿hubo casting? Sí, sí hubo casting. El otro era, pero vino directamente con un aro de luz, como para sacarme info, para aprender a hacer YouTube, para decir cosas de mí. Ay, no, después paja. Hizo historias, ¿entendés? Ay, no, paja. Era como un... Me hizo como un faneo, pero re dark, re sí. feo. Vos también estás loca igual. Yo estoy re loca, creo que tipo, sí. Tipo, abriste... Esto fue en stories. Sí, 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 sí. Estás loca, ni en pedo. Soy muy, muy abierta, digamos, ¿entendés? Como Moria. Yo siento que yo hacía esas cosas hasta que chica. Me empecé a vivir con mi novio. Y me controlé. No sé si está bien o mal. Él te puso un eje. Yo antes, tipo, capaz que también subía una historia de quién quiere venir a vivir conmigo. Pero estoy cayendo en cuenta que yo hice eso, ¿entendés? Es ¿sabes? Una locura, boludo. Es una locura. Para mí que... Yo me veo muy reflejada en vos. Para mí que tenés algún problema mental como el mío. Sí, 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 totalmente. A mí me dijeron, vos tenés un trastorno de la... O sea, tenés ¿Límite ya... ¿Límite de personalidad? ¿Límite de personalidad Sí, tenés tipo, vos? ¿Qué es lo que tengo yo? No, yo tengo el límite de personalidad. Yo, pero es más parecido. Yo trastorno de la personalidad histriónica. Sí, histriónica es una palabra que te define. Sí, sí, sí. Histriónica es buenísima palabra, además. Sí, sí. Yo no la usaba hasta que me di cuenta que era eso, como problemas de euforia, de... Sí, las quiero. Qué bien. De impulso, de todo que sí, todo que sí. Vos me preguntás sobre yo, dale, dale, dale. ¿Entendés? Todo que sí, dale, venite, dale, hagamos, dale. Y así, problemas judiciales llegué a tener, de verdad, te lo digo. Tipo, terminé, a los 19 terminé en... Nada, no importa, esto es un tema aparte, pero en tribunales. No, otro video, otro contenido. Video. No, pero no lo puedo contar esto, no lo puedo contar. No lo podés contar disfrazado. Sí, sí, me terminé con alguien muy turbio, tipo extorsionada hasta el día de hoy. Pero no me afecta, no, o sea, siempre estuve tan deconstruida que no en ese sentido como que no me afectaba, no sé. Hasta me da paja un poco hablar de eso. Siento que te miré todo el video en vez de mirar a la cámara, ya fue, sí, ¿no? Sí, pero porque hubo conexión, está bien. Sí. Estamos como yo en mi cama. Es que no sé hacer cola vos. Es lo que me preguntaste vos. Yo no sé hacer cola vos. Bueno, invítame a tu canal, hija de puta. Dale. Porque a mí nadie me invita. Yo invito a todo el mundo y a mí nadie me invita. ¿Qué les da vergüenza? ¿Les doy vergüenza? Díganme, pues son mis padres. ¿Les doy vergüenza? ¿Soy mi novio? ¿Vos decís que les da vergüenza a tus padres? No, mis padres no. Pero a mis parejas hace siento un poco que sí. A mi expareja, hablo siempre. Él tira un shade todo el tiempo. Pero a medio que como que lo hacía quedar mal. Yo no invito gente a mi canal porque no sabría qué hacer. Y siento que como es mi canal, yo tengo que saber qué hacer. Pero es una conversación, boluda. Es como, bueno, tenés que pero... olvidarte que está la cámara. Es medio una conversación con luces. Yo estoy re relajada y en tu casa seguro voy a estar re relajada. Igual yo siempre estoy relajada. Es un... Qué suerte, boluda. Yo estoy siempre al borde, tipo... Claro. No, relajada en la interacción. Quiero decir, no, yo tengo muchos problemas. Yo tiro cosas, pero yo te conté. Yo me refiero a lo mismo. Tipo, en la interacción siempre estoy al borde, sí. Siempre tengo miedo y eso. Tenés ansiedad, sí. Tenés fobia. Ay, sí. Social. Qué pajas. Eso es el centennial igual para mí. Tiene mucha... Tipo, es toda la generación así. Todos los centennials son así para mí. Y vos estás, igual vos naciste ahí. No naciste yo en 2000. Ahí. ¿Naciste 2000? ¿En el 2000? No, en el 99. En el 99 naciste. En el año del fin del mundo. Fantasía, ¿qué 99. Fantasía? Ay, me recuerdo del 99. Fue re lindo, era chiquita y yo estaba... Era chiquita. Yo estaba disfrazada de princesa griega y mi papá estaba disfrazado de chino. Mi mamá estaba disfrazada de española. ¿Qué día de 1999? Ah, no, el de... No. Porque tipo todo el año estaba disfrazado. Ay, me fui. Me acuerdo de 1999. No, todo el año disfrazado. Uno loco. No, un fin de año, una fiesta de fin de año. Estábamos todos disfrazados. Ay, qué genial. Sí, mi familia es muy genial. Qué divertido. Sí, mi familia es una familia del interior que se crió en el campo. Bueno. Todo bien, yo los amo. Hola, mamá y papá, los amo. ¿Tenés frío? ¿Qué te has puesto, una bufanda? Sí, pero somos tipo mate y chorizo. Eso es mi familia. Ay, qué rico. Cagadera, me encanta.
¿Y pero cómo te llevas con tu familia? Re bien. Ah, bueno, te llevas bien. Sí, mis haters, tipo, lo primero que me unen es conseguirte un papá. Y es como, mi papá me ama. No sé, tiran esa. Porque supuestamente si sos desviada... es porque te falta un papá. Eso. Sí. Es horrible, es re machista además. Pero además que es machista, no lo puedo creer. Yo pensé que en tu canal no existía esa posibilidad porque ya tenías una comunidad donde no se filtraba. Tengo una re comunidad. Tengo una re comunidad que saltan a defender, pero me encanta tu arito, tus aritos. Ay, pues son chupetitos. Sos chiquita. Sos chiquita y sos chupete. ¡Ay! No sé de qué estábamos hablando. De tu papá. Que mi papá me ama y no sé por qué los haters, tipo. Es eso, se supone que como. Si sos puto, sos trans o lo que sea, se supone que te hace falta una figura masculina en tu vida. Entonces te dicen, conseguite un papá, dibujate un papá. Sí, qué tarados, qué reduccionista y qué básico. ¿Y qué más te dicen los haters? Las lugares comunes. Lugares comunes. Lugares muy comunes al nivel en que genuinamente no me afecta. Yo a veces digo, ojalá me afectara. No, bueno, ojalá no. Pero ojalá tuviera haters, como ojalá pudiera decir, tengo haters, gente que me hace daño. Tipo, no, son como, un tipo. Sí, como, sí. Ay, ¿qué? ¿Te pensás que sos la primera persona que me dice, ja, un tipo? O sea, es como, no me genera nada. Tipo, no, Mauro Viale. No, y además hay una cosa de que estamos medias protegidas haciendo videos en YouTube, ¿entendés? Sí. No es la vida. Yo te lo digo como persona mayor. Yo soy grande, una persona mayor que trabajó... Soy mamá. Que trabajó en teatro, qué sé yo. Siempre digo lo mismo. Lo hostil estaba ahí. Yo viví cosas terribles. Yo vi gente que le pegaba a otra gente. O un teatro lleno de gente. Salir desnuda en un teatro de Broadway con un montón de personas. Entonces, después de hacer eso, ¿cómo no voy a estar relajada acá hablando con vos, entendés? Sí, estamos tipo en tu cuarto. Claro. Nada más seguro que tu cuarto. ¿Qué? Salvo ahora que lo llenamos de doña. Ay, callate, no. Mirá si aparece ahí en la pared doña, todo. Yo me la imagino como una vieja. Una vieja buena por una ahí. Vieja. Sí, una hija. ¿Entendés? Y los centennials veo que, claro, crecieron como más. Lo artístico es más con una cámara. Entonces, obviamente, después con una persona van a tener más fobia social. Es que, tipo, para mí la relación entre centennials y ansiedad tiene que ver con que estamos todo el tiempo con los celulares. Como, o sea, todo el mundo está todo el tiempo con el celular, pero los centennials crecieron con las redes sociales. Entonces, no sabes interactuar en la vida real. Tus interacciones son las redes sociales. Sí. Para mí tiene mucho que ver con eso, no sé. Y siempre buscan como una persona. Yo veo mucho que tienen menos amigos, ¿entendés? No lo digo mal, lo digo como por ahí más situaciones sociales, de comunidad, así, pero amigos de amigos, como, sí. Como antes, como en mi época, que salías con un montón de gente, es como... raro. Sí, como que tienen eso, un novio que los quiere mucho, una amiga muy cercana, pero no están todo el tiempo con gente. Lo que veo yo de la gente con la que me relaciono, que en realidad son youtubers ahora, ¿entendés? Como gente así. Y por ahí se encuentran conmigo y se ponen un poco tensos. Yo como que yo me doy cuenta que genero un poco de tensión, porque siempre estoy muy relajada y muy cómoda con otra gente. Sí. Perdóname. No, es un talento igual. No, pero es un talento, pero también denota un poco de... No sé, por ahí alguna gente se puede sentir media zarpada. No sé si zarpada, nada más. Claro. Al borde, por las dudas. Sí, pero ansiedad. ¿Te sentiste un poco cómoda? No, sí, estoy recómoda. ¡Ay, qué bueno! Sí, ¡qué bueno! Pues estoy tratando de hacer eso. A mí mis haters me ponen eso, tipo, hace sentir mal a todo el mundo, no sé qué, como esta, te está redescansando, está re... No, y aparte yo nunca sentí que hicieras que descansaras no. a alguien. No. Ah, ¿viste? A Leon Richo, capaz. Sí, puede ser. También son varones. La sección se llama Hablando con un varón a propósito. Ya la sección, o sea, ya el título es sí. Descanso. Pero no es para boludearnos, es para saber en qué andan, porque tipo, no conozco. ¿Qué hacen los varones? ¿Qué hacen los varones? ¿Entendés? Como que no conozco mucho, no me relaciono. Y al final no hacen mucho. No hacen mucho. Es que eso es lo que pasa con ellos. No hacen maldad, pero tampoco hacen algo bueno, ¿entendés? Como con... ¿Qué contribuís? ¿En qué te informás? ¿Qué pasa? Después te terminás pegando un tiro porque no entendés qué mierda te pasa, ¿entendés? No se analizan. Y una se estresa, se arruga, envejece porque tiene que aprender mucho. No sé, ¿entendés que tenés que estar todo el tiempo buscando, no sé, analizándote? Bueno, llevamos un montón, me quedaría hablando horas, me quedaría hablando con esta mujer interesantísima, profunda, compleja, y muchas cosas más. Algún día te voy a invitar a que actuemos, ¿entendés? Como por ahí un personaje... No le gustó. Me da miedo decepcionar. No. El problema no es actuar, el problema es hacer cualquier cosa. Yo me di cuenta que yo también eso me siento así, después en cámara se ve todo bien, tipo edición, en la cámara se la ve todo bien. La edición es un 50%, un 60%. Mal, sí. Bueno, Dani Díaz, un abracito. Oh, ahora sí, abracito. Me encantó conocerte. Gracias. De verdad. Invítame a tu canal, zorra hija de sí, puta. Sí, sí, sí. Y... hay que hacer algo, lo que sea, ya lo voy a pensar. Dale.
serías tipo una de las primeras personas en quitar mi canal. Sí, qué divertido, aunque sea ahí, porque me dijiste que no tenías mucho lugar, pero no importa. Sí, se puede. Bueno, esperen su disco, que sale ¿cuándo? El 21. El 21 sale, que se llama Liminal, y tiene un montón de canciones. ¿Cuánto tiene? 9. 9 canciones, un montón. Yo todavía no pude grabar nada. Bueno, un desastre. Bueno, Mostris, un beso gigante. Espérennos en la próxima edición de Marta y sus amigas. ¡Mua! Luz. Bye. Luz.